Este 6 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil y exiliados nicaragüenses en Costa Rica marcharon en rechazo a la farsa electoral de las votaciones municipales en Nicaragua. Estas elecciones de hoy son ilegítimas, ilegales, inconstitucionales y son un fraude. Por eso estamos aquí reunidos un grupo de nicaragüenses que vamos a marchar para que el mundo sepa que repudiamos esta farsa electoral. El régimen ha concretado el día de hoy, está concretando una farsa más, intentando apoderarse de las 153 alcaldías en el país, en Nicaragua. Los comicios municipales están marcados por una serie de denuncias de usurpación de identidad, coacción del voto, violencia política contra la población opositora, eliminación de la competencia electoral, detenciones arbitrarias y un profundo desinterés ciudadano en unos comicios controlados por el FSLN. En más de 101 municipios se están repitiendo las candidaturas, es decir, los alcaldes por el Frente Sandinista actualmente están siendo nuevamente candidatos y evidentemente van a quedar. Hago un llamado a todas las poblaciones nicaragüenses que no se presten a eso, que se queden en la casa. Esto es por la sororidad y el acuerpamiento a Nicaragua, porque Nicaragua está secuestrada. Los nicas en Costa Rica también exigieron el cese del régimen de aislamiento y tortura al que son sometidos los presos políticos en Nicaragua, así como su liberación inmediata y sin condiciones. Es preocupante el nivel de absolutismo y autoritarismo en el que se está tornando Nicaragua, que coaptando toda la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad religiosa. Exigimos la libertad de los presos políticos y asimismo exigimos el cese a la represión. La marcha fue realizada en el marco de la campaña global en solidaridad con las personas presas políticas y denuncia de la farsa electoral, impulsada por organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil en el exilio. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad!